No puedes jugar boxeo. Es presentado por JE, tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada. 702-994-1924. Ponte tu Seller, los mejores guantes orgullosamente mexicanos. Desde 1930 vistiendo los puños de los campeones y ahora disponibles para ti en SayerSports.com. Ponte tu seller. Por de Destinations, destinos de sueño a través de sus redes sociales. Reserva tus vacaciones. Hola mi querida familia, de no puedes jugar boxeo. Ustedes saben que se han vuelto locas las redes sociales después de que, bueno, Canelo Álvarez, eh, bueno, reaccionara muy molesto por las imágenes que salen del vestidor de la selección argentina de fútbol cuando Messi deja una camiseta de la selección mexicana en el piso y, si bien no la pisotean ni trapea el piso del vestidor, pero sí... La patea y la hace a un lado, con intención o sin intención, solamente Messi lo sabe. Yo lo que creo es que si uno pide respeto, hay que ofrecerlo. Yo, en lo particular, nunca me imagino el poner una camiseta de la selección argentina en el piso y, además, en este momento, de donde verían, donde categóricamente hay que decirlo, y muy bien, Argentina le gana dos goles a cero a un inoperante México, pero. Bueno, se habla de que Messi es un jugador muy respetuoso, que prácticamente le falta un minuto para lo que lo canonicen, pero lo que yo vi, a mí sí me desagrada. Entiendo que no la patea, entiendo que quizá no la pisa, pero al final de cuentas, eh, dejarla ahí en el piso como un trapo y hacerla a un lado con el pie, insisto, con intención o sin intención, creo que no hay que hacer cosas buenas que parecen malas. Canelo Álvarez estalló en las redes sociales. Un Canelo Álvarez que es el atleta más importante de los últimos tiempos de México, un Canelo Álvarez que tiene toda la autoridad y por supuesto todo el respaldo de su carrera para decir lo que es un atleta ganador, a diferencia de lo que es la Selección Mexicana de Fútbol, con todo respeto lo digo. La Selección Mexicana de Fútbol y el Tata Martino han ido a Qatar hasta ahora a hacer un ridículo enorme. Un partido empatado a cero goles y después pierde, como siempre, contra la Argentina 2 a 0. No han anotado un solo gol en un mundial llamado Qatar 2022. Están prácticamente ya descalificados y creo que están preparando las maletas. Yo quisiera que, como mexicano, califiquen a la siguiente ronda, pero se ve cercano a lo imposible. Ahora, hay muchas vertientes que analizar. Aquí se. Encarnizó la cosa, se puso realmente incandescente, porque yo escribí un Twitter en donde apoyaba a Canelo, sobre todo por la postura de que me pareció chocante, es más, me llegué a encabronar de ver la camiseta de fútbol de mi selección, no pateada precisamente, con mala leche, pero como ha un lado este trapo por parte de Messi. Habrá que esperar qué es lo que dice Messi con respecto a esto y si es que se pronuncia, porque él es más bien tibio, es aburrido, él nunca declara, él es el niño bueno, él es el de hueva. Y Cadelo, en este caso, bueno, dijo, ¿sabes qué? Ojalá no me lo encuentre. Bien o mal, es una postura que yo respeto, porque si algo le hace falta al fútbol mexicano, son huevos, y en eso hay que reconocerlo. En la cancha, los argentinos mostraron huevos, los mexicanos no, pero hay un dicho muy importante. Hay que ser implacables en el combate y generosos en la victoria. Y si bien Messi fue impact, implacable en el partido, para mí no fue generoso con la camiseta de la selección mexicana. Y por ahí están diciendo que era la de Guardado, quien supuestamente es su amigo. Entonces, si Guardado cambia la camiseta contigo, la tiras al piso, quiere decir que te vale madre Guardado y te vale madre la selección mexicana. Eso no le viene bien a la imagen de Messi. Pero también habrá que pensar que quizá. Lo hizo sin intención. El peor es que hay que señalarlo. Y creo que en un tuit, Canelo mostró más huevos que todos los integrantes de la selección. Hasta los utileros le han puesto menos huevos que Canelo en unos cuantos tweets Ahora, la cosa se puso caliente cuando Faitelson, metiendo su cucharota, empezó a insultar, como siempre, a Canelo. Y obviamente desde las redes sociales, porque como Canelo le decía, eh, en las redes sociales eres muy cabrón, pero de frente eres un ángel. Y yo creo que eso es lo que tiene cansado al mundo del boxeo por parte de Fighterson. Hablando de otra de las situaciones que se dio en Twitter. Eh, Fighterson, yo no sé por qué te gusta denostar, te gusta tirarle, pero además tirar por tirar. Diría yo tirar a lo pendejo al boxeo, el boxeo que es un deporte que le ha dado más gloria que ningún otro deporte a México. Un deporte que en su momento cubriste, no sé si bien o si mal, lo que me queda claro es que nunca aprendiste el boxeo, Fightelson. Nunca te diste cuenta de los esfuerzos de un peleador de subir literalmente a arriesgar su vida allá arriba y tú te la pasas denostando, mayormente a Canelo porque sabes que te deja buenos numeritos en las redes sociales, pero yo sí como un ex peleador de arte marcial, como un ex atleta y como un comunicador te rogaría un poquito más de respeto al único deporte que no se puede jugar, llamado boxeo. Para ti es un juego el tema de las redes sociales, para ti es todo popularidad y para ti todo es, con todo respeto, pues chingar a través de las redes sociales, atletas como Canelo y bueno, varios jugadores que te han puesto en tu lugar en las redes sociales y te han puesto en tu lugar frente a frente. Ahora bien, es importante dejar bien clara mi postura hacia el pueblo argentino, hacia la Argentina. Ustedes saben que soy un hombre de mecha corta, que soy cabrón, que soy frontal y que lo que digo lo siento de verdad. Y si le estoy diciendo en este video al pueblo argentino que le tengo un agradecimiento enorme, que los quiero mucho por el favor que me hacen de seguirme en las redes sociales, es cierto. Hay cosas en las que estaré en desacuerdo con ustedes, pero es solo eso, estar en desacuerdo. No me gustó lo de Messi, sí, no me gustó absolutamente nada. ¿Apoyo a Canelo al reaccionar para que nadie más vuelva a pisar la camiseta de México? Sí, apoyo a Canelo. Pero también aclaro, tengo grandes, grandes amigos argentinos como el Boxy Castaño, por mencionar algunos, Matías, Evin. Chino, Maidana y muchísimos más. Y la gente que me sigue en Argentina. Yo he sido muy duro en los comentarios, no solamente para atletas mexicanos, sino argentinos. Saben ustedes, queridos argentinos, que pues yo, yo siempre he dicho que Maradona para mí, bueno, sí fue un gran, un gran jugador, pero fue despreciable fuera de la cancha. Y seguramente ustedes también, si no son ciegos, estarán de acuerdo conmigo. Pero nunca, nunca llegué al insulto a Maradona sería incapaz de poner una camiseta de Diego Armando Maradona en el piso mofándome de él, o dándole ese desprecio, de decir, ah, es un trapo, lo tiro al piso. Eso es lo que nos molestó a algunos mexicanos. Ahora, hablando de mexicanos, bueno, desafortunadamente tenemos esa maldición de ser hijos de la Malinche, de ser cangrejos, tenemos tan pocos éxitos en México, tan pocos ídolos a seguir, que adoptamos, que adoptamos cualquier porquería que venga de otro lado, olvidándonos de lo grandioso que es nuestro México. En las redes sociales, uno que otro inadaptado, argentino, intuyo, me atacaban diciéndome: ¿Y cuál es la historia de México? Solo es el Chavo del Ocho. Y pues yo no voy a tomar tiempo para explicar cuál es la cultura de México, porque no me alcanzarían diez años hablando de la cultura de México, de su música, de su tradición culinaria, de sus pueblos mágicos, de la, por supuesto, literatura y la enorme cultura prehispánica y en todo sentido que tenemos mexicanos. Insisto, sí, me, has, me han insultado, pero yo no voy a contestarle, por supuesto, a estos desubicados y a estos anormales. Yo sé que los argentinos, y vaya que los conozco bien, es gente pensante, gente de la que disfruto su cine, ¿por qué no decir su fútbol? No disfruto que nos chinguen eternamente porque son muy superiores en el fútbol. A México, así como con todo respeto, somos muy, pero muy superiores en boxeo a Argentina, pero eso es solamente un deporte. Al final de cuentas, termina el evento y seguiremos siendo hermanos como siempre. Ahora, yo cierro con este análisis. Me parece que si fue un error, Messi tendría que salir a decir: nunca quise insultar a la camiseta de la selección mexicana. Pido disculpas por algunos coterráneos desubicados, anormales, que pusieron el sensible tema de las Malvinas. Eso, y hablo como mexicano, aquellos mexicanos que hicieron uso de las Malvinas son unos verdaderos hijos de puta, porque las Malvinas es un dolor que hay que, hay que respetar enormemente sobre todo cuando los argentinos tocan ese tan sensible tema. Así es de que, en nombre de los idiotas que utilizaron esto de las Malvinas, yo como mexicano les pido disculpas. Y esperando también que entiendan la molestia que siento yo de ver a ah, mi camiseta, que aunque no, no hacemos absolutamente nada mundial tras mundial, pero es mi México y saben que lo amo y lo llevo en las venas. Ahora bien, yo mencionaba en, en algunos tweets lo siguiente: Me parece que tengo que decirlo porque la verdad nos hace falta mucho el Mexican style que se le conoce en el boxeo para adoptarlo en el fútbol. Imagínense que la selección mexicana estuviera conformada de Julio César Chávez de Salvador Sánchez en paz descanse. Juan Manuel Dinamita Márquez, Marco Antonio Barrera, Erick el Terrible Morales, Orlando Salido, el Pozo Olivares, el travieso Arce, Canelo Álvarez, el cochulito Montiel, el gallo Estrada. Créanme que no habría rival invencible para México. Es lo que yo le exijo a mi selección mexicana. Huevos. Yo no sé si la técnica poco a poco la vayan teniendo, pero la entrega, no cagarse en la cancha y hacer el ridículo que hicieron. Otra de las cuestiones que me duele y lo voy a decir desde el fondo de mi corazón. Y hago una pregunta a los argentinos y a los mexicanos. ¿Ustedes creen que el Tata Martino en el fondo de su corazón quería que ganara México? Por supuesto que no. Quería que ganara Argentina porque él es argentino. Por eso mi encono, mi molestia hacia la Federación Mexicana de Fútbol que han puesto en dos mundiales a un colombiano y a un argentino que no sienten absolutamente nada por México fueron a trabajar y está bien, qué bueno que México le dé oportunidad a tanto sudamericano. Pero cuando se trata de la selección mexicana, creo que Juan Carlos Osorio y el Tata Martino están utilizando la silla que le pertenece por historia, por tradición y por todos los logros a Hugo Sánchez, no a los colombianos ni a los argentinos. Hoy desafortunadamente mi selección es dirigida por un argentino. No dudo que sea un gran técnico, pero un argentino que dejó fuera al Chizarito Hernández para darle cabida a su paisano, Funes Mori, quien por cierto no ha aportado ni aportará absolutamente nada. Así es de que este mensaje es no para incendiar, es para asentar mi postura. Insisto, los ataques en las redes sociales son eso, pero sí quiero cerrar dejando muy en claro mi postura. El Canelo. Con los tweets que ha publicado, ha puesto muchos, pero muchos más huevos de lo que han puesto y pondrán los seleccionados mexicanos en Qatar 2022. Dos, lo que hizo Messi, inconsciente o conscientemente, no me gusta. No me gusta ver a mi camiseta mexicana en el piso y además que la haga a un lado como un puto trapo. No es un puto trapo, es mi camiseta como mexicano. Y sí, nos ganaron bien. ¿Son superiores en fútbol? Sí, pero no se vale que la camiseta que le habían intercambiado esté en el piso. Esa es mi opinión, porque por donde lo vean, la haya pateado o no, es un irrespeto enorme que la camiseta mexicana esté en el piso. Imagínense que Canelo venga de madrear a un peleador argentino, el argentino le cambie los guantes y Canelo diga, ah, ponlos ahí en el puto piso y aviéntalos. No, no, no. Hay algunos futbolistas que, que pretenden defender a Messi diciendo que así se vive en el puto vestidor. Si a mí me cambia la camiseta a alguien, la cuido como oro molido. Y no porque le ganaron 2 a 0 categóricamente a México, les da derecho a poner la camiseta mexicana en el piso como un puto trapo. Y finalmente, un mensaje a los que representan tan mal a México en este torneo llamado Qatar 2022, ojalá que aprendan del boxeo, el deporte que más gloria le ha dado en el mundo a México. Pónganse a pensar, y esa creo que es la diferencia, que en el fútbol necesitas una pelota para jugar. En el boxeo necesitas dos pelotas y bien puestas para poder hacer historia. Insisto. Hicieron con esto. Canelo lo único que hizo fue ponerle huevos desde su trinchera, algo que nos avergüenza a los mexicanos. Un equipo gris, un equipo mediocre y un equipo que se ha manejado a los huevos de un entrenador llamado Tata Martino y que se pasó por los huevos también. La historia de Javier Hernández Balcázar, valiéndole un pito, que es nuestro máximo goleador y le cortaste las alas de un Mundial más. Eso es, creo que el mensaje que da Canel, no se vale. México, con todo respeto a los mexicanos y por supuesto a la selección para un director técnico mexicano. ¡Ay, güey! ¡Se me olvidaba! Suscríbase, denle like y compartan. Por favor, raza, no puedes jugar boxeo. Hay no vidrios.